Hola mis chicas, aquí yo nuevamente porque se me había olvidado comentarles que hice unas cuantas compritas pero ya hace mucho tiempo. Entonces estaba esperando reunirlas todas para enseñárselas y compartir con ustedes. Así que si te gustan estos tipos de video, quédate aquí para que veas lo que compré. La primera cosita que tengo es mi base número uno hasta el momento, es la CoverGirl 3 en 1. Hablas Stay Fabulous, ya la conocen, y la pedí en un tono mayor porque la que yo tenía me quedaba como un poquito más clara, entonces quería pedir una que fuera exactamente como mi tono de piel y pedí la 855, se llama Soft Honey y ya yo la conozco, es súper genial. Estoy esperando terminar la otra que ya me queda poquito a poquito, ya casi exprimiendo la que yo estoy, por mal decirlo, porque ya se me está acabando. Entonces no quería quedarme sin ella y aproveché un pedido que hice en la página de Drugstore y aquí ya la tengo conmigo. Las siguientes cositas que compré fueron este dúo de CoverGirl, de Wet n Wild. Es la CoverAll Cream Foundation y la CoverAll Press Powder, el polvo y la base. Ambas, este es en el tono medium, el polvo, la 825B, no sé si lo puedan apreciar, 825B, y la base es la 820 medium tan. Creo que ambas me quedarían bien, vamos a ver cuando yo lo comience a utilizar, a ver si me queda blanco lo matizo con algún otro. Así que estoy súper contenta porque lo quería probar, aunque cuando lo vi me llevó un poquito de desilusión. Pero por el precio está bien, porque yo pensaba que era un poco más grande, por lo menos la base. Pensé que era un poco como más grandecita, pero bueno, para $3 y creo que doy pico, está súper genial. Seguimos con maquillaje y este es lo siguiente, es este trío de Wet n Wild. Súper hermoso, este tono rosado fucsia. Un negro aquí con muchos diamantitos, súper lindo. Y aquí para iluminar, un plateado bellísimo, bellísimo, bellísimo. El tono es 336 Spoiled Brat. Está hermoso, yo quedé encantada cuando vi sus colores. Ya estoy loca por utilizarla. Vamos a ver si próximamente le hago algún tutorial estrenando alguna de las cositas que le compré. Y para que vean, ya muchas de seguro ya la conocen, pero de verdad yo no la conozco porque aquí en mi país no lo venden y yo estoy encantada. Siguiendo con las sombras, compré esta que es súper famosa aquí en YouTube. Es la Comfort Zone 738. Es una de las más grandes, me parece. Trae 8 sombras y de este lado son tonos tierra y de este como unos verdecitos. Este es un color hermoso, yo no tenía nunca ese color, es un color como tornasol. Ya yo la utilicé, probé estos dos colores, estos dos verdes, y yo quedé enamorada cuando me puse esa sombra en esos ojos. Tiene una pigmentación excelente. Ahora mismo no recuerdo los precios porque ya son compras hace ya un tiempo, pero si los consigo lo voy a dejar en la cajita de información. La siguiente cosita que compré es este trío, pero me puse un poquito triste porque vino una rota aquí, pero por lo menos no fue tanto, fue un poquito menos de la mitad. Son tonos neutrales y es el 335 Silent Treatment. Son unos tonos así que quedan bien para el diario. Este del medio es un marrón así con muchos brillitos, muy hermoso. Vamos a ver, no sé si cómo yo la puedo arreglar, no sé, porque no quisiera que se me dañara, porque se nota que es una sombra muy linda y la sombra de Wet n Wild a mí me encantan porque pigmentan también y son económicas, o sea que es doble. Culminando ya con Wet n Wild, lo último que compré fueron estos dos labiales, que en realidad fueron 3, y estoy bien molesta porque no me lo mandaron y me lo cobraron. Voy a ver si hago una reclamación, a ver si me lo mandan, porque yo tengo la factura y todo y no sé por qué no me la mandaron, y ellos dicen que sí, en la factura está como que me la mandaron, así que voy a ver si mañana mismo resuelve eso, porque fue hoy que lo fui a recoger, pero ya tiene un tiempo. Vamos a ver si lo puedo reclamar, porque de verdad era un tono súper neutral y yo sé que los labiales de Wet n Wild son excelentes. Este fue el primero, el 965 Cherry Picking, un rojo súper lindo, ya lo usé.
Ahora mismo no quiero hacer swatch porque como llegué del trabajo estoy un poquito cansada, pero les prometo que voy a grabar tutoriales nuevos y le voy a poner la descripción de todos los tonos para que así puedan ver los tonos las personas que no lo conozcan. Es un rojo así como tipo frambuesa porque también tiene como algo de rosado. Y el último es este 968 Pinkerbell. Ese sí no lo he utilizado, incluso está sellado si lo pueden ver. Y quiero ver a ver qué tal pigmenta y pinta. Vamos a ver si un día de esto me animo a estrenarlo. Lo siguiente que compré fue esto, que ya para completar todo, todo lo anterior lo compré en la página de Drugstore, incluyendo ya esto. Ya lo demás son de otra tienda. Es un Dry Quick y no sé, creo que seca los esmaltes rápido. Creo que algo así, parece que funciona, sí. Dry Nail Color Fast, eso mismo, seca las uñas rápido y nunca viene mal. Continuando con las compritas, lo siguiente que compré fueron estos lentes, fue en eBay. Creo que pagué como $1 o $2, de verdad. No creo que fue más de $2. Miren qué lindos. Así como se están llevando ahora, no sé cómo les llamen, pero están súper bellos, así en amarillo, verdecito. Ya he puesto esa foto en Instagram y miren cómo me queda. A mí me encanta, me fascina de verdad. Hace tiempo que ya quería uno de estos y fue hace mucho que lo pedí, tarda muchísimo cuando hacemos pedido en eBay, pero aún así estoy contenta porque no pagué mucho y me encantan. Continuando con las compras de eBay, compré estos dos collares. Ambos son el mismo diseño pero en diferentes colores. Miren qué lindos, es este dorado hermosísimo. Me encantó, yo estoy enamorada. Creo que me valió como $2, no más de $2 igual. Y este es como un tono como plata o rose gold, no sé. Es un color como extraño, no conozco el nombre exactamente del color, pero está lindísimo. Porque no es como un plata en sí, porque es como más oscurito. Pero están lindos los dos y estoy encantada. Lo siguiente que tengo también fue la página de eBay y yo estoy también enamorada porque son collares que se están usando muchos, como el anterior que le enseñé y este que le voy a enseñar ahora. Se están usando mucho y yo no tenía uno y es este, señores. Yo sé que esto es viejo aquí, pero yo no lo tenía y hace rato que estaba loca por él. Y lo vi en una tienda de aquí y valía $500 y yo lo compré, ¿qué? $1 o $2. O sea que a mí me salió, estaba en $500 el que yo vi en la tienda y a mí me salió como en menos de $50. O sea, ¿qué diferencia? 400 y pico de pesos, muy grande. Y es un collar que es elegante, pero a la vez es muy sencillo. O sea, tiene eso así, un collarcito y más nada. O sea que $500 es algo muy exagerado. Y yo estoy súper contenta porque está lindísimo. Miren qué lindo, es en tono plata. Hay también en oro, pero lo pedí así porque creo que combina más. Lo siguiente que les voy a enseñar, chicas, también fue en eBay, pero fue en subasta. Yo veo una chica de Puerto Rico que se llama Lisette. Un besito para Lisette si estás viendo este video. Ella hizo un video, lo voy a dejar el canal de ella. Y voy a tratar de conseguir ese video de cómo ella hace las subastas. Se lo voy a poner aquí en la caja de información si lo consigo. Ella explicó cómo hacía subastas en eBay, pues si les interesa. Y yo de una vez lo hice. Y miren este precioso collar. Miren qué lindo. En blanco, con dorado y también tiene las piedritas plateadas. Miren qué lindo collar. Yo me lo llevé en menos, todo lo que lo voy a enseñar fueron menos de $2. $1 y algo, $2 y algo, no sé, algo así. Pero miren qué lindo. Y yo estoy encantada. Lo que sí dura muchísimo tiempo, como ya le había dicho, dura 1 o 2 meses. Pero como quiera vale la pena esperar. Miren qué lindo collar. El siguiente collar también fue mediante subastas. Yo creo que eso fue como para Black Friday que lo pedí, algo así. Y miren cuando yo lo recibí, fue como hace días, ahora en enero, todo un mes. Y miren el siguiente collar, qué lindo, también así $1 o $2. Miren qué hermoso, así con negro, como tipo cobre y plateado. Y también tiene dorado, es lindísimo. Ninguno los he estrenado porque recién fui a la tienda a recoger, a donde yo busco los paquetes, voy a recogerlos. Pero miren qué hermoso. Y lo último de subastas fueron
estos aretitos que también me valió lo mismo precio que les digo, $1 o $2. Y está súper lindo. Muy lindo. Ya concluyeron ahí las compritas y subastas de eBay. Ahora continuando con Victoria's Secret, compré este dúo de Splash y crema. Es en la edición de Coconut Passion, las dos, y de verdad ya la probé, me gustaron muchísimo. Yo me la pongo y permanezco con el olor todo el día, así que es algo muy bueno que me gusta. Me gustaron, pero esperaba un poquito más, pero de verdad que estoy conforme. Y fue un especial, yo aproveché con una amiga, me salió, había un especial como de 5 y salían como a $6. Y a mí me salieron así como a $6 cada una y valen 12. Incluso ahí abajo de los dos están los precios, valen 12 originalmente y me salió a mitad de 12. Aprovechando también en Victoria's Secret, aproveché y compré estos brasieles. Ustedes saben que ahí venden muchos brasieles muy lindos y con unos diseños súper chulos. Aunque estos son bien sencillos, son normales, así rosado, fucsia, no tenía ese color. Pero me quedaron un poco grandes, eso fue un poco la desilusión, demasiado grande. Yo creo que yo le cogí, yo pensé que yo era copa C. Pero no dejo de usarlo porque me quedé en grande. Un poquito como aquí arriba, yo lo uso aunque sea hasta aquí en la casa, porque son cómodos, eso sí es verdad, súper cómodo, de verdad que yo estoy encantada, porque aquí debajo no tiene la varilla, tiene varilla como en los lados y te recoge súper súper súper. Yo voy a ver si después cuando hago otro pedido, pido una copa más bajita para que me quede bien, pero de verdad que si me hubiera quedado mejor hubiera estado 100% satisfecha, pero fue un error mío. ¿Qué puedo hacer? Ya esas fueron las compritas. Lo siguiente que le voy a mostrar fueron unos regalos también, pequeñitos, unas muestritas. Esto fue de Drugstore, que me mandaron esto. Se llama Cepacol. En realidad no sé bien para qué se utiliza. Creo que es como un tipo St. Andrews, algo así, como que te mejora cuando tienes algún dolor estomacal, algo así. Creo que es para eso. Voy a buscar información a ver de qué es que sirve bien, porque no estoy totalmente segura de qué es. Y lo siguiente es esta muestra de John Freida en la edición Brilliant Brunette Color Protecting. Ay, qué fina yo, Una muestra de un shampoo y un acondicionador. No he usado nunca ese producto y nada, después que yo lo use le dejo saber cuál es mi opinión. Y nada, mis hermosas, esas fueron mis compritas versus regalos. Las quiero mucho. Espero que les haya gustado este videito. Cualquier cosa me la hacen saber aquí debajo en los comentarios. Y voy a tratar de ponerle la descripción de las cosas y el canal de la chica que le dije. Y nada, las quiero mucho. Nos vemos en un próximo. Bye bye.